conocer lo que los salvadoreños han vivido en estos últimos días y compartir un poco de lo que Estados Unidos está haciendo para ayudar. En respuesta a esta emergencia, el gobierno de los Estados Unidos ha destinado 40 mil dólares en fondos de respuesta rápida para responder a la inseguridad alimentaria en las zonas más afectadas y destinará fondos adicionales para ayudar a las personas que regresan a casa. Puedo agregar que hoy, el 21 de junio, estamos apoyando a 1.400 personas en Puerto Parada, Usulután, con kits de higiene familiar y kits de higiene para bebés. Mañana, sábado, vamos a entregar a 800 más en el Carmen La Unión, donde las inundaciones tuvieron un impacto muy fuerte. Les entregamos kits de higiene familiar y filtros de agua. La otra semana llevaremos ayuda a Comusagua con la entrega de kits de higiene familiar, higiene para bebés y filtros de agua y colchonetas. Quiero asegurarles que los Estados Unidos seguirá estando al lado de los salvadoreños en estos tiempos difíciles y juntos superaremos esta adversidad. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los salvadoreños.